Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy quería enseñarles cómo hicimos la conexión directa del lavadero de manos hacia la lavadora para que pase el agua por ahí. Bueno, antes tenía la lavadora en la cocina y como tiene una superficie con ruedas, pues la movíamos cada vez que la necesitábamos, pero esto era incómodo, así que finalmente la llevamos a un espacio que está al costado del lavadero en el baño. Y bueno, quería enseñarles primero cómo la teníamos conectada antes en el lavadero de platos de la cocina. Así que vamos a sacar todas esas piezas. Estas son. Ahí está el caño y el tubito conector. Y bueno, vamos a reutilizar esto y lo vamos a llevar hacia el baño. Primero vamos a cerrar la llave del paso de agua para que nos permita trabajar muy bien. Una vez que ya esté cerrado, ahora sí vamos a retirar la parte de abajo, que es el tubo por donde sale el agua. Con la ayuda de algún alicate pueden ir girándolo para retirarlo. Luego se retira el teflón viejo y vamos a usar una unión en T. Pero antes se tiene que forrar con teflón. Una vez que esté listo, vamos a colocarlo en la salida del agua. Con una llave francesa vamos a ajustar la pieza. Bien, ahora pasamos al caño y vamos a retirar la llave, la parte superior, para que nos sea más fácil trabajar. Y también vamos a ponerle teflón donde va a ir la unión. Ahora sí vamos a colocarlo, por eso les digo que es mejor retirar la llave para poder girarlo fácilmente. Con la misma llave francesa, pues vamos a ajustarlo. Ahora vamos a colocar el tubo de abasto y lo vamos a ajustar con la llave francesa. Como este tubo es un poco pequeño, se ha tenido que acoplar otro. Pero si ustedes consiguen uno largo, pues no hay ningún problema. Bien, ahora sí vamos a poner la llave del caño. Por esta razón también lo cambiamos, porque iba a chocar con la pared. Entonces, de esta manera, pues ahora sí lo podemos manejar mejor. Y ya está prácticamente listo. Vamos a terminar de ajustar. Y así terminamos. Bien, ahora vamos a colocar la manguera de la lavadora y vamos a abrir la llave. Y como ustedes pueden ver, pues funciona muy bien. Bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya sido útil. Si es así, no se olviden regalarme un me gusta y compartir el video. Conmigo será hasta la próxima. Cuídense mucho. Chao.